Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, voy a presentar a nuestros invitados. Con nosotros está nuestro querido Juan Carlos Bermejo. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Hoy sí que está rojo el día, ¿eh? Sí, sí. Con usted y conmigo aquí, ¿no? Pues fíjese. Y también con nosotros está Raúl Sánchez, de los Sánchez de toda la vida. ¿Cómo está usted, Raúl? Buenas noches, Juan Jesús. Pues muy bien, al rojo, porque hace mucho calor aquí en Madrid también, sí, como sí, quien verdad, dice. Un día intenso. Pero es normal, es normal. Es normal, sí, estamos en agosto, lógicamente, y es bueno, es como tiene que hacer. Así que hay un día intenso también a nivel de actualidad política. ¿No habéis visto la noticia, perdonad, eso de que ponen ahí como 65 grados en la plaza de la Costa? Sí, que son claro, porque lo de Greenpeace. La temperatura acumulada de los objetos que están expuestos al sol. Claro. Es decir, es que es un alarmismo, una tomadura de pelo y la temperatura pues será la misma que hace en cualquier otro lado de Madrid. Sí, 37 grados, 38 grados. Pues se hace más calor, 39, pero 65 grados, la gente dice, vamos a morir todos. Esto de Greenpeace ha visto como hay tantos tolis que se lo tragan todo y dice, pues vamos a seguir con la estafa piramidal. Ya lo hicieron para en Roma, que no. Ya lo hicieron en Roma, ya publicaron noticias en la plaza, no sé qué, del Coliseo. me gustaría verles a 65 grados. Sí, bueno, es que no sé lo que es eso, es que no tienen ni idea. Es decir, hay los lugares más cálidos del mundo, igual llegan a 55 y aquellos que yo estaba en un lugar donde hacía 55 y era brutal. Bueno, yo estaba en Las Vegas y es tremendo, vamos, eso sí que hace calor. Vamos a continuar, amigos, porque lo que está pasando en el Partido Socialista puede provocar una rebelión, en toda regla. A lo mejor no lo provocó. La anestesia, porque es verdad que Sánchez anestesia a la mitad de la población, digo la amnistía, pero este pacto entre la izquierda republicana y el Partido Socialista Catalán puede llevar a la ruptura del propio Partido Socialista. Page ha amenazado gravemente a Sánchez. Y miren la última noticia, Sánchez, atención, se salta a los estatutos del PSOE, y no consultará a las bases el pacto con la izquierda republicana. De todas formas, si Sánchez consultara a las bases del Partido Socialista y las bases del Partido Socialista votaran a favor de que casi toda España se quedara cada día más pobre, tuviera menos recursos, tuviera menos dinero para sanidad, para educación, para carreteras, para dárselo a los independentistas, que decir, señor Bermejo, que les faltaría, como digo yo habitualmente, un hervor o directamente no saben ni lo que están votando, que es más bien más típico de la gente que vota al PSOE. Sí, bueno, mucho postureo, ¿no?, en este tema, como siempre. Al final, uno de los grandes defectos que tiene nuestra democracia, porque ya te lo he dicho muchas veces que esto no es una democracia, es una oligarquía de partidos, es que los diputados cuando tienen que tomar una decisión, pues no son realmente autónomos, aunque la Constitución dice que sí. Entonces, este cambio, evidentemente, no basta con un pacto PSC-Esquerra, no sé qué. Si se van a hacer transferencias reales de impuestos y de gestión de impuestos, eso hay que ventilarlo en el Congreso. Eso hay que, incluso habría que modificar hasta el Estatuto de Cataluña, probablemente, ¿no? Porque si leemos el artículo donde dice que es la agencia catalana, esta, ¿no?, de tributaria catalana, pues eso tendría que pasar primero por el Parlamento, si se aprueba, y luego tendría que venir aquí a modificarse, y eso a día de hoy depende de esos diputados socialistas, ¿no?, que están por ahí repartidos por todo el eso. Por cierto, que hay una diputada de Esquerra que dice que igual no apoya a ella, no sé si lo habéis comentado ya, no, sí. De esta de las juventudes estas. Sí, bueno, me imagino que quiere hacer también carrera, ¿no? Sí, sí. Todo el mundo trepa con la velocidad de la luz. Ahora, lo que has dicho tú, de efectivamente, yo no sé si esto no es una democracia, es una oligarquía de partidos. Evidentemente lo que es una partitocracia. Eso. Es decir, ha degenerado en partitocracia, eso es evidente. Pero no es porque lo diga la Constitución. Es porque los políticos lo han convertido en esto. Lo han convertido, es decir, y con la anuencia del público. Hemos sido muy hooligan a votar a los nuestros y al final pues han quedado con todo. Pero yo diría más, no solo habría que llevarlo primero al Parlamento, después al Congreso. Eso es un cambio drástico de una de las bases del Estado social, porque la Constitución enuncia Estado social, ¿no?, y de derecho. Y es el Estado Social, se basa precisamente en eso, en cómo se acuerda redistribuir
la riqueza en unas determinadas magnitudes que se han ido de madre, todo hay que decirlo, para que no haya desequilibrios o injusticias en toda la jurisdicción española. Es decir, que un niño no pueda ir al colegio en Galicia, pero no pueda ir en Murcia, por ejemplo, ¿no? Y eso cambia radicalmente. Por lo tanto, no solo tendría que ir al Congreso, tendría que abrir un periodo electoral. Bueno, lo que estamos viendo, lógicamente, es una rebelión, ¿no?, de los varones socialistas, porque ya cuando les tocan el bolsillo, ahí ya parece que ya es cuando reaccionan, ya por fin, ¿no? Yo creo que han tardado en reaccionar con todas las medidas que ha tomado Sánchez durante todo este tiempo desde que llevan en el gobierno, porque si no reaccionaron con el tema de la amnistía ni tampoco con el tema de los indultos, sí que es verdad que cuando ya les toca el dinero, les toca la financiación, entonces ya sí que se rebelan, ¿no? Entonces vamos a ver en qué termina todo esto, porque bueno, vemos lógicamente que Sánchez solo piensa en su sillón, en mantenerse en la Moncloa y nada más, le importa entre cero y nada lo que puedan opinar los varones socialistas, lo hemos visto lógicamente con las declaraciones. Sí, pero es que es importante, a él solo piensa en su sillón, pero el problema es que él puede pensar solo en su sillón porque todos los demás están pensando también en su sillón. Sí, sí, está claro. No están pensando en el público, en la gente, en los ciudadanos. Lo que pasa es que ahora se ve, hasta entonces tenía en su contra, digamos, dentro del Partido Socialista a Page, que es el único que alzaba un poco la voz, y Lambán, que ya no está como presidente de Aragón, pero sí que es verdad que empiezan a salir más varones socialistas, como puede ser el de Extremadura o el de Asturias, que veremos mañana a ver qué dice. Porque entonces podía haber una rebelión interna dentro del Partido Socialista, pero claro, tiene una rebelión interna dentro del Partido Socialista y luego tiene la opción de que vamos a ver qué vota mañana las bases de Esquerra también, porque vamos, esa es otra historia, pero lo tiene muy complicado Pedro Sánchez, porque no se puede convencer y, digamos, agradar a todo el mundo. Es decir, si agradas a Esquerra, lo que haces es perjudicar a tu partido, en este caso el Partido Socialista, y claro, muchos varones socialistas no entran por ahí. O sea, es decir, una cosa es la amnistía, que bueno, que económicamente no nos perjudica, ni el tema de los indultos, pero ya cuando estamos hablando de financiación y la posibilidad de una especie de concierto económico para Cataluña, que no está recogido en la Constitución, como pueda estar recogido el concierto vasco, pues ya es otra historia, ¿no? Entonces, lo que venimos viendo es que parece que el único que se favorece es a los independentistas por encima del resto de los españoles. Es decir, y además esta gente, como ya lo dijeron en su momento, ¿no?, son insaciables, es decir, siempre quieren más, da igual lo que les des, porque el único objetivo que tienen es la independencia y nada más. Cuidado, que Sánchez ya sabemos que aquí promete, pacta y luego no hace. Es un timador. Y luego no hay Dios que lo eche de ahí, ni a Illa tampoco. Cuidado. Si Illa es investido presidente y luego esta pantomima full va al Congreso y no se aprueba, que no se va a aprobar, porque hay socios de Sánchez que tampoco lo quieren, ¿quién va a echar a Illa del Parlamento? Si los independientes no tienen mayoría, hombre, ¿cómo lo echan? ¿Les va a apoyar el PP o Vox en una moción de censura al Puigdemont? No. Es que imposible, es metafísicamente imposible echar a Illa una vez que sea investido. Así que esta es la madre del cordero. Si es que es esto. Estamos aquí hablando de algo que probablemente no va a ocurrir, pero que es un señuelo para que le hagan presidente a Illa. Sí, el tema es que ya Esquerra ya ha anunciado por parte de Marta Rovira, que es decir, que en caso de que no salga este acuerdo, ya no es que no apoyan a ella, sino que dejan de apoyar a Sánchez en el Congreso, que ese es el problema que pone Sánchez. No, bueno, Sánchez puede prorrogar los presupuestos, que ya están prorrogados, lógicamente, pero tampoco va a poder aguantar mucho más la legislatura, porque ya no estamos hablando solo de Esquerra, sino estamos hablando también de Puigdemont. ¿Cuánto estuvo a Rajoy sin presupuesto? ¿3 años? Sí, bueno, en teoría son 2 años, me parece que es lo máximo. Bueno, pueden estar, si es que les da igual. Sí, pero bueno, les da igual. El tema es que Sánchez va a intentar aguantar todo lo posible, porque lo hemos visto este año, cuántas medidas ha sacado a nivel de legislativas en el Parlamento que realmente favorezcan la vida de los ciudadanos. O sea, si es que no ha sacado casi ninguna. O sea, quitando el IVA de 4 cosas, de 4 alimentos, o sea, no ha hecho nada más. Es decir, realmente es supervivencia política, como está aplicando el manual de resistencia de su libro, ¿no? Yo que es como eso, una cosa. Es cierto que es un timador nato, tima a todo el mundo. Sánchez tima a todos. Pero también es verdad que, como siempre, para hacer el siguiente timo necesita ir hacia adelante. Al final, partes de esos timos que van haciendo se van sustanciando. Lo digo porque este mismo argumento ocurrió con la ley de la amnistía famosa, que dentro de los círculos internos de los políticos y la política se decía que era un timo, que al final sabía Sánchez que eso no iba a ser viable porque iba a haber un embrollo judicial con los jueces, con la judicatura, que con los funcionarios, con tal. Pero bueno, evidentemente el embrollo, el problema es colosal y hay un lío de 3 pares de narices. Pero la ley de amnistía. Porque hay una diferencia.
que es que Puigdemont puede echar a Sánchez en el Congreso si el PP pone una moción de censura. Eso puede ocurrir. Y mañana necesita el apoyo de alguien para que haya una moción de censura y se invierte en las tornas. Es decir, el problema de Sánchez es que nadie sabe lo que piensa ni con quién habla. No lo sabe ni su consejo de ministros. No lo sabe nadie. Porque va a salto de mata. Claro, esa es la metodología. Eso es lo que le convierte en muy peligroso. Y que hasta el timo, en un momento dado que él piensa timar a alguien, en última instancia cambia de opinión, como dice él, y se convierte en un hecho. Pues amigos, están escuchando la opinión de nuestros invitados y vamos a la corrupción de Sánchez, a la corrupción del PSOE, que es brutal. Atención esta noticia. Está hablando que la UCO desvela que Red.es cambió las pautas de los concursos tras salir cerco de dar 10 millones a Barrabés. Atención. Que Red.es cambió las pautas de los concursos para dar 10 millones de euros a Barrabés, según un informe de la Guardia Civil. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida María Montero. ¿Cómo estás, María? Buenas noches, ¿qué tal? Pues siguiendo de cerca el programa y enhorabuena. Y pues con la UCO, como sabéis que yo soy del club de fans de la UCO, que confío mucho en su trabajo, entiendo que ir deshojando, ¿no?, este ovillo de adjudicaciones a Barrabés no es fácil. Sin embargo, lo están haciendo, porque mirar los contratos, las condiciones, los concursos y poder esclarecer si ha habido cambio de condiciones, qué tipo de adjudicación y cómo se han dado esos concursos, y en concreto a Barrabés, que tiene muchas adjudicaciones públicas, como ya sabéis, pues no es tarea sencilla. Yo me estaba preguntando una cosa, porque además, cierto, ¿no?, vincular al Partido Socialista, pero es que Barrabés, aquí también lo contamos en tu programa, también ha sido adjudicatario de diversos contratos con Ximo Puig, cuando era presidente de la Comunidad Valenciana, e incluso fue elegida la mejor empresa del año en 2021, según el gobierno de este socialista en Valencia, y entiendo que es una empresa súper bien posicionada, sobre todo cuando hablamos de socialistas en el poder, ¿no? Me llama poderosamente la atención. Y por otra parte, fuentes también, ¿no?, de la Universidad Complutense nos van relatando como esas reuniones, ¿no?, previas que tiene Begoña Gómez de cara a la creación de su cátedra extraordinaria y su máster, aunque Barrabés no estaba presente, que sepamos por lo menos según estas fuentes universitarias, pero sí nos decían que ella solía citarle como una persona cercana. Y yo me pregunto, si Barrabés fue elegida la mejor su empresa, de sus empresas, Innovanes, la mejor empresa del año según el gobierno socialista de Puig, y él se dedica a innovación tecnológica, ¿por qué Begoña Gómez no contaría con Barrabés para su página web, su software, en fin, todo esto que estamos desvelando en esta cosa judicial que está abierta en el 41, ¿no? Son preguntas que me hago al aire, pero que espero que podamos irlas también pues desvelando, ¿no?, con la investigación judicial del juez Peinado. Entonces, ahora, según este informe de la UCO, y así podemos decir a la señora Pilar Alegría que ya hay caso, porque lógicamente si están hablando que se cambió las pautas de los concursos tras salir cerco y a partir de ahí le dan 10 millones de euros a Barrabés. Claro, a lo mejor cuando hoy ha declarado Barrabés, precisamente o presuntamente podría haber negociado eso con Sánchez. Oye, ¿cómo me vas a este concurso? Tendrás que ajustar las tuercas y las condiciones de los concursos públicos y los funcionarios de turno para que me puedan dar este dinero, ¿no? Y es una de las posibilidades, y como bien decía Luis María Pardo, hasta que no esté clara una relación directa, ¿no?, entre el presidente Sánchez y estas adjudicaciones a Barrabés o otro tipo de adjudicaciones públicas, yo creo que hay que ser muy cautos y no elevar la causa al Supremo. Yo creo que las investigaciones tienen que ser como desde la base, ¿no?, como está haciendo la UCO, y ver realmente cuáles son las vinculaciones, porque fíjate que él tenía acceso a más cargos socialistas de la red del gobierno de Pedro Sánchez, por lo tanto... podría ser directamente en el presidente, pero sí que es cierto que hay vinculaciones con el gobierno socialista y con varios cargos relevantes del gobierno socialista en este caso, ¿no?, como estamos viendo a través de las adjudicaciones públicas, que eso es blanco sobre blanco, eso no lo puede negar nadie. Vamos a seguir, porque la noticia del día es esta, que dice que las declaraciones que pueden imputar a José Luis Ábalos y que salpican a Sánchez en el caso Koldo.
Por fin sale ya de nuevo el caso Koldo, ya sale Ábalos a la palestra y unas declaraciones que directamente pueden llevarles a que sean imputados y que marca a Pedro Sánchez. Cuéntanos. A ver, parece que no se está oyendo. ¿Hola? Ah, sí, ahora sí, María. Las posibilidades, porque el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, magistrado, ha citado a varios cargos del Ministerio de Transportes, ¿no? Fomento en su época, cuando Ábalos era ministro. ¿Qué quiere decir esto? Que las declaraciones del próximo 16, 17, 18 de septiembre, donde incluso tiene que comparecer el secretario de Estado, el que era director de puertos del Estado, Diadiz, es decir, cargos públicos muy importantes de este ministerio, más una larga lista de funcionarios. En función de lo que digan, si ha habido presiones para contratar con soluciones de gestión y apoyo, hasta 50 millones de euros. María, se te está yendo la voz. Ponte al micro más cerca, porque es que se va la voz. A ver, habla ahora. Ahora mejor. Ahora mejor, sí. Sí, pues estaba relatando, ¿no?, que en estas próximas declaraciones de testigos a partir de septiembre podemos enterarnos de muchas cosas que todavía no habían visto la luz y que además la UCO va desvelando correos electrónicos muy sustanciosos de cómo fueron esos preliminares de esta contratación con soluciones y gestión de apoyo por cargos, altos cargos que estaban efectivamente a la orden de Ábalos y donde estaba Koldo también en esos momentos, ¿no? Depende de lo que digan estos cargos públicos, podrían apuntar a Ábalos, a Koldo y desde luego apuntar directamente al presidente del gobierno, pues es una posibilidad abierta que contemplan los compañeros, ¿no?, que dan esta noticia. Por otra parte, me llama poderosamente la atención que Soluciones y Gestión de Apoyo es un caso que está por Ramiro Grau, un abogado muy valiente zaragozano, que es el que denuncia esto y lo pone sobre la mesa, y nosotros paralelamente desde Canarias también destapamos las contrataciones millonarias que recibió Soluciones y Apoyo de Gestión a manos del hoy ministro Torres. Es decir, la Audiencia Nacional debería también de citar en este caso a Torres y a los altos cargos de Canarias, que creo que a Soluciones y Gestión, si mal no recuerdo, llegaron a darle hasta 10 millones de euros en contrataciones de mascarillas a esta empresa. Y fijaos que una de ellas, que destapamos un documento clave del Servicio Canario de Salud en su día, decía, ¿no?, los propios funcionarios de salud que un lote hasta de 2 millones de euros de mascarillas contratadas a Soluciones y Gestión de Apoyo no era un material válido sanitario, hubo que hacer un segundo informe, creo que desde ese Sevilla, para poderlas validar, aunque en principio ni siquiera tenían esa convalidación para los sanitarios canarios, que las desecharon en principio. O sea que con las mascarillas de Soluciones y Gestión hubo muchos conflictos también en las Islas Canarias y aparte de las adjudicaciones de puertos del Estado y del Ministerio de Ábalos en su día, no debemos olvidar también las que le dio el hoy ministro Torres. Pues señora Montero, como siempre, un placer tenerla aquí en el Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Un abrazo, buenas noches. Señor Sánchez, lógicamente aquí ya el caso Koldo se está reactivando, que parecía que estaba un poco pues fuera de sitio, sobre todo cuando el Supremo le ha dado ya todas las potestades al juez de la Audiencia Nacional para investigarlo en su totalidad. Y las peticiones de la Fiscalía Europea, que quería una parte del mismo, pues no, le ha dicho que como está afectando, digamos, a España, afecta más a España que a Europa, todo queda en su totalidad. Y ahora ya están empezando a salir pues testimonios que afectan no solo a Koldo, sino también a Ábalos, que está ahí tan tranquilo y que está salpicando directamente a Sánchez. Claro, este caso Koldo al final tiene muchas conexiones con el caso Begoña Gómez. De hecho, tiene conexiones, según la jueza de Badajoz, tiene conexiones con el caso del hermano de Sánchez. ¿Puede ser el caso Koldo, digamos, el núcleo de donde se abastecían el resto de las ramificaciones de la corrupción del PSOE? Pues puede ser. Al final lo que estamos viendo, lógicamente, es que hay un entramado, que había un entramado, lo tiene que eso es resultar la investigación por parte del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, pero sí que lo que estamos viendo es que puede haber ramificaciones. Veremos a ver cuando José Luis Ábalos también tenga que testificar, si realmente es imputado o no, y si va a tirar de la manta, ¿no? O sea, veremos a ver las informaciones que hay, porque aquí lo único que se aprecia es que se han beneficiado
unos pocos, lógicamente, del trama de las tramas de las mascarillas. La parte de la familia de Pedro Sánchez lo hemos visto, lógicamente, con el hermano, que el caso del hermano es otro caso diferente también, pero que también sigue su cauce en la justicia, y para Pedro Sánchez se le puede complicar muy mucho, porque sí que es verdad que lo que no sabemos, o lo que nunca ha dicho, es por qué Pedro Sánchez en este caso cesó como ministro de Fomento a José Luis Ábalos, ¿no? ¿Cuál fue la verdadera razón de por qué le cesó como ministro y le apartó como secretario general del partido en este caso? Yo creo que hay algo más que no sabemos y que no han querido decir, lógicamente. ¿Qué información conocía Pedro Sánchez de José Luis Ábalos de lo que estaba haciendo a través de su guardaespaldas? Perdona que te interrumpa, amigos. Hay noticia de última hora. Es urgente. Luego vamos a hablar de Venezuela, pero había que decirlo. María Corina Machado acaba de anunciar que pasa a la clandestinidad por amenazas en su contra por parte del régimen. Atención. Anuncio de última hora, María Corina Machado, se pasa a la clandestinidad por peligro de muerte, y un peligro de muerte real. Luego vamos a hablar con Meigo Petit en breve, pero amigos, la situación en Venezuela se está poniendo muy, muy, muy difícil. Disculpe que la haya interrumpido, continúe usted. Sí, bueno, el tema de Venezuela lógicamente está en la actualidad y cualquier información es relevante. Y lo que comentaba, ¿no? El tema de José Luis Ábalos, veremos a ver qué información sale y de todas las testificables que tiene que haber, y veremos a ver hasta qué punto estaba José Luis Ábalos implicado en toda esta trama y hasta qué punto Pedro Sánchez conocía toda esta información. Y veremos a ver hasta dónde puede llegar. Entonces yo creo que Pedro Sánchez va a tener, y su círculo, ¿no? su mujer y su hermano, van a tener un calvario judicial en los próximos meses, que veremos a ver en qué termina, pero le va a afectar, ya le está afectando a nivel reputación, lógicamente, y la salida que tiene en este caso es intentar mantenerse el poder pactando con Esquerra Republicana en Cataluña, pero veremos a ver hasta dónde llega Pedro Sánchez y la presión que pueda haber por parte de los partidos, que sí que es verdad que los socios no están presionando en ese sentido. Es decir, cuando estaba la Gürtel por parte del Partido Popular, parecía que sí que había corrupción en el Partido Popular y había que cesar o había que hacer una moción de censura, pero claro, como no quieren que gobierne en este caso la derecha, parece que miran para otro lado en estos casos, y mientras no gobierne la derecha, todo vale para que la izquierda siga gobernando y los independentistas. Creo que se está conjugando un nuevo 15M. Yo lo veo en el horizonte del 2027, más o menos. Creo que en ese año va a aflorar una inmensa cantidad de corrupción asociada a las contrataciones de la pandemia, a los fondos europeos, y todo eso en consonancia con una nueva crisis económica, que probablemente, pues porque son cíclicas, ocurrirá. Entonces yo veo otro escenario parecido al del 15M, con una indignación general, porque ahora mismo la gente no está indignada, digamos, porque no le falta, bueno, probablemente muchos sí, pero no a la gran mayoría tienen problemas económicos, como ocurre en estos casos de crisis, y al final ese es el detonante. Y se está conjugando ese escenario otra vez con todo este asunto, porque al final la industria política no cambia. Siguen siendo una panda de golfos sin control y no se cansan de malversar y de devastar las arcas públicas, legal, alegal e ilegalmente. Don Jesús Ángel. Bueno, es que lo has dicho tú. Es que dice que España se está desindustrializando, lo has dicho tú, en absoluto. Tenemos una industria pujante. Pero vamos con la noticia. Sí, sí, es que importante voy ahí. El caso Koldo, que empieza a florecer de nuevo, que estaba ocultado. No, pero es que es más importante. Yo lo que voy es a la noticia. El caso Koldo puede ser lo que sea. Aquí lo importante es que sea el caso Ábalos. Porque si os acordáis, cuando surge todo este... las primeras informaciones sobre estas corrupciones, se produce también, curiosamente y de forma casual, ¿no? Cesa Sánchez al ministro Ábalos, lo quita de secretario, lo quita tal, y Ábalos, muy dolido, porque esto es importante, es un detalle muy importante, estaba dolido de lo que le había hecho Sánchez, a pesar de que le habían pillado,
porque él sabe que, porque voy a pagar yo por lo que estamos haciendo todos. Y entonces él amenaza en un primer arranque con hablar, ¿verdad? ¿Os acordáis que él sale ahí y lanza tres recados bastante, bastante claros, ¿no? Diciendo, cuidado conmigo, que si me tocáis a mí las narices, vamos a saber aquí lo que hay detrás. Y en ese momento es lo último que dice Ábalos y de repente desaparece por completo de escena, porque alguien le llama a capítulo y llegan a algún tipo de acuerdo, ¿no? Es lo que suelen hacer los partidos, le dicen, mira, si te va mal, vamos a intentar que no te vaya mal, porque nosotros tenemos mano en los tribunales, en el tal, en el otro de lado, vamos a intentar, tenemos mano en las fuerzas de seguridad, podemos interferir, podemos hacer alguna charranada, podemos hacer que haya un defecto de forma, en fin, le prometen mil cosas, y dicen, tú tranquilo, estate tranquilo, pero no hables. Llámalas si te va mal, y esto es como la mafia, si por lo que, y te condenan, o sea, hay una condena que, chico, va a ser muy breve, y eso sería el peor de los casos, y además, cuando tú salgas de ahí, no te va a faltar absolutamente nada. Es la mafia, es como la mafia. Pero si os dais cuenta, a mí el caso Koldo me parece muy interesante porque conecta con Ábalos. Aquí lo que hay, la pieza clave es Ábalos. Ábalos es el que se puede llevar por delante al gobierno. Es él. Koldo ya está amortizado. Es decir, van a tirar de un hilo. A este señor le dieron concurso por 10 millones. ¿Cómo que más o menos, bueno, yo no puedo hablar porque mucho, pero quien sepa cómo funciona la contratación pública sabe que ocurren cosas a unos niveles que asustan. Claro, pero el tema es... Si la cuestión es Ábalos. Si realmente han comprado de alguna manera el silencio de Ábalos por parte del Partido Popular. No, es como la, como uno de los nuestros, por un lado te compren, por otro lado te amenazan. Es una amenaza mutua, es un equilibrio de amenazas mutuo. Pero esto es lo que nos indica, evidentemente, que Ábalos no es Ábalos, ni Koldo es Koldo. Cuando el otro día, ayer, creo que fue, dije que esto no era ni el caso Begoña, ni el caso Koldo, esto es el caso Moncloa. Y ya, por añadidura, es el caso del Estado español. Es un caso de una corrupción que está imbricada en unos más que en otros, evidentemente, ¿no? Sobre todo el Partido Socialista, porque yo creo que, con todos mis respetos, ser de izquierda se resume al final en quitar a unos para darle a otros, pero al final estás quitando a alguien. O sea, básicamente robar más o menos legítimamente, ¿no? Y entonces ellos se legitiman mucho más rápido, porque es por tu bien. Pero yo creo que hay una corrupción bestial. Y Ábalos es la clave. Ábalos es clave. Claro, Ábalos, de hecho, Ábalos es la clave porque era mano derecha de Sánchez. Claro, es que es el Vito Corleone del PSOE. Exactamente, era el jefe del PSOE. Era el jefe del PSOE. Y Sánchez le dejaba hacer porque él lo necesitaba. Claro, su mujer íntima amiga de Begoña Gómez. Su mujer y Begoña Gómez tenían negocios en Marruecos y por eso a Ábalos, digamos, la han dejado a una esquina. Porque Ábalos ha amenazado abiertamente a Sánchez de tirar de la manta. Y es una cosa muy importante. Se habla mucho de Koldo. Y si te das cuenta, yo creo que en general en los medios se intenta hablar poco de Ábalos. No es casualidad. No, claro, no. Es que Ábalos es ahora mismo el hombre protegido por Pedro Sánchez. Es la clave. O sea, hay dos claves en el caso Moncloa, en el caso Sánchez. Estamos hablando de Ábalos y Begoña Gómez. Digamos, esos son los dos ejes principales que pueden hacer que se derrumbe este gobierno. Y claro, ¿qué pasó con la mujer de Ábalos y Begoña en Marruecos? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Esas son las connivencias que van que son, digamos, como los pequeños flecos que te dicen, si tiras de este hilo te vas a encontrar un ovillo cada vez más grande, ¿no? Es decir, y la pregunta es, ¿y todo esto está relacionado con el cambio de, en este caso, de postura con Marruecos por parte del gobierno de España? Es decir, una cosa lleva a la otra, es decir, los negocios que pueda haber por parte de la mujer de Pedro Sánchez y de la mujer de Ábalos en Marruecos seguramente tenga que ver con el cambio de postura por parte Marruecos de Pedro tiene comprada de media Europa, ¿y por qué no va a comprar a este gobierno? Es que es evidente, o sea, ¿qué pasó para que Sánchez echara de repente a su mano derecha al que le ayudó a auparse al poder, que estuvo con él en los sufrimientos más sufridos, el que le ayudó a intentar manipular aquellas primarias del PSOE detrás del biombo, o sea, todo eso, y de noche a la mañana te dice, fuera, destituido?
¿Qué narices pasó ahí? No destituido, simplemente... Peor no, no, lo quitó del gobierno, joder. Estás muerto en vida. Sí, sí, y no sé qué. Iba, cállate, pero ¿qué he hecho? Dice, ¿qué he hecho? Dice, ¿qué te vayas de aquí? Además, esto fue en un avión, le iban a dar un cargo superior y a la vuelta le cortan la cabeza. Esto es como la mafia, eso que dice, sí. Ven que te vamos a nombrar ya por fin miembro de la familia, entonces vas allí y lo que hacen es que te matan. Sí, sí, te pegan con el bastón, con el este en la cabeza, sí, en la mesa. Dice, no, vente, que vamos a ir a una ceremonia en la que te vamos a ascender en toda la familia. Y llega el hombre ahí embaucado, va en el coche y cuando se baja del coche, uno le pega un tiro en la cabeza. Esto es espeluznante. Yo no sé si va a haber un 15M, Carlos. Lo que creo es que va a haber, tarde o temprano, por la fuerza, a la fuerza ahorcan, y aquí va a tener que haber un... Sí, pero es que la única forma... En cuanto falta la pasta. La única forma de que caiga este gobierno sería con una moción de censura o que se adelantaran las elecciones, ¿no? Yo tengo muchas dudas de que haya una moción de censura porque a los independentistas no les interesa que Feijóo pueda llegar al poder de la mano de Vox también, el apoyo de Vox. Y la otra forma sería que Pedro Sánchez adelantara las elecciones, pero yo tengo muchas dudas, porque Pedro Sánchez, lo estamos viendo ahora mismo, que las decisiones que está tomando precisamente son para todo lo contrario, es decir, para intentar aguantar toda la legislatura hasta 2027 y no tener que convocar elecciones independientemente de los casos de corrupción. Es nuestro Maduro, no va a soltar el poder hasta el... Y si se convoca elecciones y vuelve a salir un gobierno como el actual? Es posible, es muy probable. No, vamos a ver. Es que antes has dicho, mira, el otro día le dijo este Aitor Esteban a Sánchez a la cara, en un pleno, ¿y usted de qué va? O sea, esto que usted está haciendo no es admisible, podrá ser legal, alegal, pero es una puta vergüenza, se lo dijo a la cara en el Congreso, eso es un mensaje muy potente, el PNV ya ha hecho a Rajoy después de aprobar unos presupuestos dos semanas antes. Sí, pero antes. Es que estamos hablando de cosas... No, cuidado, pero... que es que una cosa es el apoyo de Vox para echar a Sánchez y otra cosa es que Vox entre en el gobierno, son dos cosas distintas. Sí, pero la combinación... Si Feijóo pone una moción de censura a Sánchez en otoño, sin presupuestos y sin nada, porque no va a haber presupuestos este año tampoco, y pone una moción, le faltan, los votos que le faltan son el de Coalición Canaria, que se lo va a dar, porque se lo va a dar, porque está gobernando con él en Canarias. Se compra eso. El de UPN, ese también, ¿no? El de Pueblo Navarro. Y los cinco del PNV, si es que no le hacen falta más, 176. Sí, y esos cinco, como le toquen las narices al PNV, lo echan. Pero Juan Carlos, yo tengo muchas dudas. La ecuación de Vox con el PNV es que es así. Que no es Vox, que Vox solamente es útil para echarlo, porque no va a entrar en el gobierno de Feijóo. Pero el intentar, en un caso hipotético, que hubiera una moción de censura. Que votaran juntos. Que votaran juntos. O sea, es que, o sea, podían votar a lo mejor medidas económicas, pero no otro tipo. Porque que Vox... ya ha hecho a Rajoy. Sí, pero es que el PNV es. ¿Por qué lo echó? Sí, sí, pero es que estamos hablando del PNV, es un partido que va en función de sus intereses. Le interesa lo que hizo, lógicamente, con el Partido Popular. Es decir, ahora había apoyado los presupuestos en ese momento y al día siguiente, bueno, a la semana siguiente, moción de censura. Entonces, mientras le den al PNV lo que pide, o sea, le da igual votar con el Partido Socialista que con el Partido Popular, porque no, es un partido que en ese sentido... Pero hay un condicionante también, que el PNV de ahora no es el PNV de hace 4 o 5 años. El PNV de ahora es un partido que tiene un rival fortísimo en su propio territorio, que es Bildu. Entonces, todo lo que pueda hacer el PNV que se asocie con la derecha en el Parlamento español, de lejos, no lo van a hacer nunca. Esa es mi opinión, porque tienen un miedo atroz. Es decir, están notando el aliento en su nuca de los abertzales, que van a acabar gobernando allí. Salvo que el PSOE y PNV consigan mantenerlos a raya, porque allí el PP es testimonial y Vox también. Sí, pero el PSOE también es testimonial, son partidos lógicamente... Claro que es uno de los graves problemas, es decir, que no hay un... Es decir, en España solo tenemos izquierda, de una forma o de otra, y nacionalistas, que son derecha de la peor, o sea, de decir una derecha socialista, ¿no? Nacional socialista, ¿no? Sí, cosa así. Es lo peor, pero no tenemos lo otro. Pero es que el PP... No tenemos, porque, perdona, es que el Partido Popular es un partido... Sí, terminar ya porque nos tenemos que ir a la policía. Sí, el Partido Popular es un partido que, por ejemplo, aspira a ser nacional y no tiene prácticamente presencia en un territorio tan importante como el País Vasco. Y apenas ahora, con este chico, con Alejandro Fernández, ha conseguido tener por fin una presencia medianamente presentable en Cataluña. Y además se lo quieren cargar.
y se lo quieren cargar porque no es socialdemócrata. Es decir, estamos en una situación en la que es muy difícil quitarse encima a Sánchez, porque todo lo que hay en política y todo lo que hay en los intereses, en las jugadas, fortalece muchísimo este tipo de gobierno. Sí, pero el tema está que es que Javier... Termine ya, usted sí, vamos a por una breve alocución. El tema está que es que el PP tiene que interiorizar la idea de que la única forma de llegar al poder es de la mano de Vox. O sea, con Vox gobernando, porque no va a haber otra... O sea, partidos minoritarios como puede ser Coalición Canaria o UPN pueden votar. Pero es decir, para conseguir mayoría absoluta, que en este caso se quedaron a 3 escaños de la mayoría absoluta, es la única manera de conseguirlo. Entonces, porque el resto de los partidos jamás van a apoyar, mientras esté Vox ahí, de alguna manera, van a apoyar al Partido Popular porque electoralmente no les compensa y son ideas totalmente antagónicas a lo que defiende Vox. Entonces, eso tienen que interiorizarlo. Entonces, de alguna manera, tiene que el PP y el Vox llevarse de la mejor manera posible. Es decir, no estar a la gresca, como hemos visto que se han roto los gobiernos de las comunidades autónomas por el tema de, bueno, el tema de extranjería, ¿no? O sea, eso lo tiene que interiorizar PP y lo tiene que tener muy claro. Pues amigos, nos vamos un instante, un anuncio, 20 segundos y volvemos muy rápido con la última hora de Venezuela. Protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad con el mundo al rojo.